Los manicomios, inmuebles donde muchos aseguran que existe el sufrimiento humano, albergado en sus cuatro paredes, hospitales que se especializan en el tratamiento médico sobre la mente humana, y que muchos de esos inmuebles poseen una muy mala fama. Sin embargo, a inicios del siglo XX, la locura se empezaría a relacionar con el progreso de un país, pues las grandes ciudades europeas contaban con un manicomio moderno, y el México porfirista no se quedaría atrás entre la modernidad, construyendo también su propio manicomio moderno. Esto sin imaginar que años más adelante, esta obra elegante sería una historia lúgubre para el país. En esta pequeña cápsula, hablaremos sobre un manicomio donde se aseguran que pasaron muchas cosas aberrantes, donde abundaba la negligencia y los malos tratos, convirtiendo al lugar de un hospital que sería glorioso para recordar a un hospital que se pretende olvidar. Hoy, tengo el honor de presentarles La Castañeda, entre la cordura y la locura. Antes de continuar, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita de notificación y síguenos en nuestras redes sociales para estar en contacto. Esto nos ayudará mucho para seguir haciendo videos. Conocido como las Puertas del Infierno, la Casa de los Locos o Locópolis, la Castañeda era un centro de atención psiquiátrico que llegó a albergar a 61.480 pacientes en sus casi 6 décadas de existencia. Fue construido en el Porfiriato, a cargo del ingeniero Deodato Lucas Porfirio, hijo de Porfirio Díaz y Delfina Ortega. Fue construido por órdenes de Porfirio Díaz, esto debido al centenario de la independencia de México, y que además, como lo hemos dicho en otros videos, Porfirio Díaz buscaba afrancesar México. Gracias a su preferencia por Francia, la arquitectura del manicomio sería una réplica del psiquiátrico de Charenton de París. La construcción se llevaría a cabo luego de que Díaz consiguiera que su amigo, el empresario pulquero Ignacio Torres Saladit, le cediera una buena extensión de la hacienda Castañeda en la zona de Mixcoac para crear el psiquiátrico que sería inaugurado el 1 de septiembre de 1810. El día de la inauguración fue espampanante. Entre vitoreos de otolagos, Díaz y su grupo cercado de adinerados hacían su entrada en las instalaciones del nosocomio. Según los porfiristas del mismo Díaz, afirmaban que con esto se iniciaba una nueva era en la atención de la locura humana del país. Lo que los porfiristas del nosocomio, incluso el mismo Díaz, no sospechaban, es que estaban viviendo los últimos días de la dictadura porfirista. En sus inicios, el hospital operaba con 23 pabellones para atender a pacientes con problemas mentales, pacientes provenientes de las clínicas San Hipólito y La Canoa. La razón del traslado de los pacientes era porque La Castañeda prometía ser un hospital avanzado en el tratamiento de las personas con problemas mentales, ya que en México no existía algo así. Pero el júbilo sería efímero, pues como dijimos anteriormente, vendría su caída casi inmediata, ya que 2 meses después, tras la llegada de la Revolución Mexicana y la caída del Porfiriato, dejó de ser un hospital interesado en la ciencia y querer aportar al mejoramiento de los tratamientos científicos de los pacientes para ser un lugar sin recursos que pronto su enfoque sería más el de un asilo. Con el tiempo, el único requisito de solo aceptar personas con problemas mentales desaparecería, aceptando a cualquier persona, internando presos, prostitutas, indigentes, personas en contra de su voluntad, etc., convirtiéndose en un lugar entre la cordura y la locura. Como dato, cabe mencionar que en el caso de los reclusos, el juzgado y el gobierno los mandaban al manicomio, obligando al mismo nosocomio a recibirlos aún sabiendo que son de alta peligrosidad, en una época donde la psiquiatría aún no era considerada una rama académica, y todo aquel que le interesara esa rama tendría que formarse como psiquiatra en la misma Castañeda. Posteriormente, los pacientes serían divididos en grupos en cada uno de sus pabellones, clasificándolos y tratándolos de una manera inhumana y cruel. En sus pabellones serían clasificados de esta manera: pabellón de agitados, imbéciles, oligofrénicos, epilépticos, idiotas, seniles, ninfómanas, prostitutas y sifílicos. Estos últimos tres colocándolos juntos para que las personas con sífilis tuvieran contacto con las ninfómanas y prostitutas. Aunado a eso, las terribles sesiones con electrochoques practicadas a los pacientes. Esto sería confirmado por el pintor mexicano José Luis Cuevas, quien en ese momento, con apenas 18 años y bajo los gritos y sonidos obscenos que le enviaban las ninfómanas, dibujaba a los pacientes y las sesiones de electrochoques, pues buscaba plasmar la locura a través del arte, pues la locura le parecía un tema atractivo. Su hermano Alberto Cuevas, quien se estaba especializando en psiquiatría, era el que lo ayudaba a acceder al manicomio. El manicomio pasaría,
De los 800 pacientes a los 3.300 pacientes en pocos años desde su inauguración. Aunado a esto, y como lo dijimos anteriormente, contratos inhumanos hacia los pacientes, dejando a un lado las conclusiones científicas y basándose en meras suposiciones. Cuando mencionamos el trato inhumano, no solo nos referimos a las infames sesiones de electrochoques, sino también a la manera en la que se alimentaban los pacientes. Pues se las alimentaba con pan duro y una especie de revoltorio a la que le llamaban bazofia, esto dentro de un bote, que sujeto a una cuerda se las amarraba al paciente en la cintura. También en los pacientes se les aplicaban baños de agua helada, usando esta medida como correctivo, aunque en ocasiones también lo hacían por diversión. También los encargados del manicomio tomarían la decisión de quitar camas para que los enfermos durmieran en el piso, usando como pretexto la sobrepoblación del hospital, haciendo que aquella duela de madera que alguna vez le diera elegancia al lugar fuera afectada por orines, sudores y mordeduras de ratas. Hay que agregar que además de los electrochoques, el manicomio usaba insulina para hacer que los pacientes entraran en un coma de un corto lapso de tiempo. El hospital llegó al punto de la decadencia que tuvo que pedir a los familiares de los enfermos bolsas de azúcar para así reemplazar la insulina. En una de esas ocasiones, en un descuido, una enfermera confundió una de esas bolsas con una que contenía ácido oxálico. Esto se usaba para lavar los pisos, provocando la muerte de estos pacientes. También cabe mencionar que hay testimonios que cuentan que cuando un médico daba órdenes, los pacientes no tenían permitido verlos a los ojos, bajando la mirada cada vez que el médico les hablaba y teniendo que dirigirse a él como señor. La atención médica sería tan escasa que los fines de semana solo un doctor hacía guardia 24 horas para cuidar a todo el edificio, provocando una falta de vigilancia, que derivaría en abusos, violaciones, golpizas entre internos, muertes por enfermedades gástricas y torturas. Con todos estos acontecimientos, la Castañeda parecería más una cárcel del nivel de Lecumberri que un hospital que buscaba ayudar. Pues como dijimos anteriormente, al manicomio eran enviados presos tanto de alta como de media peligrosidad. Entre estos presos se encontraba el famoso asesino serial Goyo Cárdenas, conocido como el Estrangulador de Tacuba. También personajes como el exboxeador Rodolfo Chango Casanova, quien después de haber probado las mieles del éxito, terminó como un paciente más, pidiendo monedas para completar sus faros. Todo esto gracias a su alcoholismo. Con todas estas situaciones que envolvían a la Castañeda y gracias a investigaciones de periodistas que pudieron entrar para evidenciar lo que pasaba dentro del inmueble, para el inicio de la década de los 60, el manicomio contaba con una muy oscura reputación, durando así hasta el año de 1968, por órdenes de Díaz Ordaz, pues faltaban semanas para el inicio de las Olimpiadas del 68, y hay que recordar que a Díaz Ordaz lo único que le interesaba era dar una buena imagen, cosa que para él la Castañeda no lo era, ordenando así su clausura y demolición inmediata. En el proceso de la demolición, don Arturo Quintana Rioja, quien fuera fundador de la industria AQ, compraría la fachada de la Castañeda, trasladando piedra por piedra el inmueble al municipio de Mecameca, para antes de morir donar el edificio a la agrupación religiosa Legionarios de Cristo. Actualmente, entre el paraje boscoso, rodeado de árboles y jardines, la fachada sigue en pie, sin ser usado pero resguardado por las autoridades donde claramente no está permitido el acceso, aunque cierta televisora que le gustaba idiotizar a las masas llegó a usar el edificio para una de sus producciones. Por otro lado, donde alguna vez estuvo la Castañeda, hoy en día hay supermercados, departamentos, escuelas y centros deportivos, dejando atrás una etapa oscura en la historia del país. En la historia de México o cualquier país, no todos son hechos gloriosos o derrotas. También hay historias oscuras que se pretenden olvidar con el paso del tiempo, pues en el lugar donde se ubicaba la Castañeda no hay ningún tipo de placa que indique que ahí estuvo instalada. Se dice que la psiquiatría vende la idea de curar a personas con enfermedades mentales, pero ¿en realidad curan? Un saludo especial a Raymond Bari, quien nos hizo la petición de hacer este video. Si tú tienes una petición, háznosla saber en la caja de comentarios, ya que los leemos todos. Síguenos en nuestras redes sociales para estar en contacto directo. Y si el video te gustó, regálanos un like y suscríbete. Activa la campanita de notificación para que YouTube te avise de los próximos videos que estaremos subiendo. Gracias totales.